Hola, buenas a todos. Estamos en la edición 8 de la Comic Con Argentina y estamos acá con Pennywise, el payaso bailarín. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Jessica. Jessica, mucho gusto. Bueno, quería preguntarte si es la primera vez que venís a la Comic Con. No es la primera vez. Vengo desde la primera que se hizo. ¿Desde la primera y siempre venís disfrazada? Por lo general, sí. Trato de venir un día sin nada para poder recorrer y después con cosplay. Está bien. ¿Y cuánto tiempo te tomó este espectacular cosplay de Pennywise? Lo que es el maquillaje me lleva casi 3 horas hacerlo. El traje en sí me lo hizo un amigo que es cosmaker. Después yo lo que hice es mancharlo, cambiarle el cordón de la tela, ponerle los bordecitos. Los pompones se los puse yo. Hasta las manchaduras tiene todo. Sí. Todo y las botas las hice yo. Muy bueno, se nota mucho el laburo, el esfuerzo. Ya. ¿Te vas a anotar para el concurso? Anotarme porque la inscripción empezó a las 10 de la mañana y volaron los números, los cupos, así que no llegué. Pero igual voy a ver si puedo subir al escenario. Sí, está bien, por lo menos. ¿Y para el meet and greet con Andy, el director? Sí, fue re loco lo que me pasó. No conseguí, llegué y no conseguí y viene recién una chica a sacarse foto conmigo y me dice, ¿lograste conseguir un pase para el meet and greet? Le digo, no, la verdad que llegué tarde, toma, te regalo uno. Casi me pongo a llorar. Qué genial. La chica se ve que dijo, bueno, te la mereces más vos que yo y me regaló el pase, así que bueno, lo voy a ver hoy. Dale. Que me aguante el maquillaje hasta hoy a la tarde. Sí, bueno, muchísima suerte y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con Jack Sparrow. ¿Cómo estás, Jack? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué estás tomando? Decime que es ron. Es ron, puedes corroborar. Vamos a probar. ¿Vamos a probar? No, probar. ¿No? Ole. Ahí está. No es ron, Este. Tiene Gatorade, señorita. ¿Tiene Gatorade? Tiene Gatorade, señorita. Sí. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorade. Sí. Bueno, escúchame, ¿qué es lo que estás promocionando? Estoy promocionando mi fanpage y estoy planeando en hacer un fanfilm de Jack Sparrow, así que, pero eso está muy verde todavía. Igual lo que promociono es mi página donde subo cosas de cosplay, de ilustración, de cosas de hobby, de modelismo y ese tipo de cosas. Ah, un poco de todo más o menos, sí, está bien. ¿Y cuánto tiempo te duró hacer el traje este? ¿Vos lo hiciste? Hay partes que las hice yo y otras que las mandé a hacer. Tengo cosas hechas de distintos diseñadores de indumentaria, de diferentes lados, porque yo no me dedico a coser y tardaría un montón en hacer un traje así tan detallado. Entonces directamente lo mando a un diseñador de indumentaria, que el chabón la tiene como mucho más claro. En este caso son todas chicas las que me hacen la ropa. Ah, sí. Después las rastas y las cosas que van acá, y las trenzas de la barba, muchas cosas son mías. Esto es una peluca, pero las trenzas de la barba son mías reales. ¡No! Es mi barba. Está re bueno. Y quedó re bien. Y bueno, acá lo pueden seguir. Jack Sales es el Facebook, ¿no? En realidad no, en realidad es Capitán Joker. Capitán Joker, perdón. Acá lo pueden seguir y bueno, va a ser un fan film de Jack Sparrow. Y bueno, pueden ver las novedades, tiene de todo, ya lo escucharon. Y bueno, ¿te anotaste para el concurso de cosplay? No concurso, yo vengo acá a divertirme con la gente. No concurso. A caviar ron. A escabiar ron y a divertirme con la gente. Así, punto, nada más. Al toque. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. A ver, una foto. Bueno, acá estamos con el nombre. Y nosotros, yo soy Martín y él es Javier, somos de la serie Distopia Argentia. De Distopia Argentia, Distopia Argentia, acá está. Acá está
la página de Facebook, la página web. Es una serie web independiente, me estaban comentando. Sí, es una serie web independiente, ya está en el aire el primer capítulo. Pueden buscarla en YouTube. El canal de YouTube es Distopia Saga y ahí, bueno, van a poder ver algún tráiler y aparte ya el primer capítulo. Y si se suscriben, cuando subamos el segundo capítulo ya van a estar avisados. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? Primero, más que nada, ¿de qué trata? Bien, trata de hechos que pasaron en la Argentina, que fue la guerra de la Triple Alianza. Y a partir de ahí nosotros especulamos qué hubiera pasado, sí, y le agregamos un poco de ciencia ficción. Básicamente yo soy un mariscal de guerra que dirige un dirigible y que tiene que defender a la Argentina, que en ese momento ya se transformó en un imperio, que tiene que dirigir en una de batalla y muy importante. Eso más sería, menos sería la historia. Más es spoilear. Bueno, pero muy, muy emocionante parece. Yo lo voy a ver. Yo por lo menos lo voy a ver. Y bueno, hablen un poquito de los trajes. ¿Los hicieron ustedes o cómo es? Él me ayudó en este caso con algunas cosas, que es mi hermano, pero en general lo hago todo yo, como los escenarios y demás. Ah, genial. ¿Y hace cuánto que surgió la idea de hacer esto entonces? A finales del 2014 empezamos con la idea y empezamos a fabricar los primeros escenarios y primeras cosas. Y bueno, estuvimos todo el año, todo el 2015 preparándonos y recién en el 2016 empezamos a filmar. Dale, buenísimo. Bueno, que tengan mucha suerte en la serie y bueno, nada, ¿se van a anotar en el concurso de cosplay? No. ¿Vienen a promocionar? Aparte, para cosplay tenés que ser un personaje de algo conocido. No podés simplemente llevar un personaje. Como son personajes inventados por mí, no cumplo con el requisito. Pero aparte no venimos a eso, venimos a que nos conozca la serie, nada más. Sí, pero porque está muy bueno, está muy bien hecho esto, hasta sale humo de acá. No sé si lo podés filmar. No sé. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo y por favor, miren en nuestro capítulo, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, estamos acá con Mystic. Hola, ¿cómo te llamas? Paula. Paula, ¿cuántos años tenés? 22. ¿22? Sí. ¿Y hace cuánto venís a la Comic-Con? Hace 4 años, 3 años, más o menos. El año pasado también vine disfrazada, pero con... ¿De quién viniste disfrazada el año pasado? De Harley Quinn, pero el original, no el de la película. ¿La roja y negra? Sí. Bien, bien, bien. No la única y diferente. Obvio. Bueno, ¿y tenés calor, me contaste? Sí, me estoy cagando de calor porque, bueno, hace 36 grados afuera y estoy con un traje tontero y el maquillaje, me estoy derritiendo, pero vale la pena. Bueno, bien. ¿Cuánto te tomó hacer el traje? Y bastante, la verdad que estuve bastante tiempo porque primero tuve que hacer todo el mono y después mandar a hacerle las manchitas. Las prótesis las hice con látex, así que tuve que ir a comprar el látex líquido, hacer una máscara con mi cara, ponerle el látex y después comprar el maquillaje especial, conseguir los lentes, la peluca, la mandé a traer de otro lado porque acá no la conseguía, así que me llevó bastante tiempo prepararlo bien, pero bueno, por lo menos quedó. Sí, me encanta porque hasta las orejas y los ojos, sí, el maquillaje todo. De las orejas es muy difícil de sacar, pero no es tan difícil de poner. Igual vale la pena porque estéticamente queda bien. Sí, es que si no están maquilladas las orejas se nota un montón, porque la onda es que no se vea nada de piel, color piel, sino que tiene que ser todo azul. Sí, bueno, ¿te vas a quedar para el concurso de cosplay? Sí, pero ¿no pasó ya el concurso? Me parece que era más temprano. No sé si era como las 5. En general todos los años es a las 4, pero me parece que este año fue a las 2 y 2 menos cuarto, me parece que ya pasó. Yo ya no sé ni qué hora es, estoy dando vueltas acá todo el día, estuvimos... Bueno, si compramos no pasó, todo. Porque lo quería ver y se me hizo tarde, así que no pude. Pero si no pasó, mejor, porque quiero verlo. Sí, me voy a quedar. No voy a participar, pero me voy a quedar. Bueno, vale, si no pasó, también nos quedamos un rato. El concurso de cosplay al final era las 2 menos cuarto. Yo me había confundido de día, que eran como las 4 o 5. Así que ni Mystic ni yo pudimos ir. Yo iba a ir a ver, iba a ir disfrazado de boludo, no sé. Mystic, pobrecita, no pudo ir a verlo. La mejor de la suerte para el año que viene. Bueno, muchas gracias. Hello darkness, my old friend. Son las 4 de la tarde, nosotros estamos saliendo y todavía hay gente haciendo la cola para entrar. O sea, es una locura la gente que vino hoy. Chabón. Bueno, mi novia conoció a Tom Felton. Se compró. ¿Qué te compraste? Un vaso de Game of Thrones. ¿Un vaso de Game of Thrones? La camiseta de la Reliquia de la Muerte. Una camiseta de la Reliquia de la Muerte de Harry Potter.
Bueno, eso, y yo me compré un mouse. Ah, y tomamos la cerveza esa de... ¿Cómo era? Manteca. La cerveza de manteca de Harry Potter. No tenía alcohol, así que cerveza no era. Una cerveza sin alcohol no es cerveza. Así que, bueno, ya nos estamos volviendo. Y espero les haya gustado el video. Ahora nos vamos a ver si tomamos algo. Alto calor, no sé por qué nos salimos. Bueno, dejen un like y suscríbanse. Con respecto a Andy Muschietti, el director de IT, no pudimos ir a ver el meet and greet, a la firma y a la foto, porque daban 100 cupos nomás y a las 12 era del mediodía lo daban. 12 y 2 minutos, ya está, ya se llenó. I'm gonna roll myself up in a big ball.